Buenas noches, amable teleaudiencia de Girón TV, Chabelo y Achiras.net.es. Iniciamos aquí una nueva entrega de noticias generadas en torno al Cantón Girón y sus parroquias. Hoy el calendario marca lunes 11 de julio de 2016. La bienvenida a todos y gracias por sintonizarnos. Compañeros, buenas noches. Saludos, Tatiana. Buenas noches a todos. Esperamos que la semana que concluyó haya sido de éxito y esta que iniciamos sea mejor. Sus contactos con nosotros son importantes. Llámenos y háganos conocer sus comentarios e inquietudes. ¿Qué sucede en su barrio, comunidad o parroquia? El teléfono 2275-573 está a su disposición. También puede enviarnos sus mensajes de texto o WhatsApp al 0984-886690. Este informativo es categoría A, apto para todo público, y contiene contenidos I informativo o de opinión y F formativo educativo. Recuerde que estamos en vivo a través de achiras.net.es y en Facebook. Estamos al aire en vivo los lunes desde las 19 horas y los otros días son retransmisiones. Ahora de inmediato les vamos a dar a conocer cuáles son los titulares. Estos son los titulares que desarrollaremos en esta noche. Daños materiales deja vuelco en Santa Marianita, 48. Estudiantes incorporó Escuela 27 de Febrero al bachillerato. En vivo estaremos dialogando con el gerente del Act Jubones, ingeniero Edison Osa. Inconformidad por emisión de cartas de pago por mejoras. Antisociales se llevaron computadora de un vehículo. Pagaron pagos de veredas. Trae disconformidad en las personas de la calle García Moreno. Sobre drogas en planteles educativos hablan los rectores. Ingreso y salida a Cuenca cambia de ruta para los buses. Achiras de Corazón inauguraron campeonato vacacional. Arreglan espacio en el monumento a la Cholita Gironense. Y pasamos. Estas y otras informaciones las estaremos desarrollando en el transcurso de los siguientes minutos. Al cumplirse 3 meses del sensible fallecimiento del joven Juan Carlos Ojeda Quispi, sus familiares invitan a la misa de honras a desarrollarse este sábado 16 de julio a las 9 horas en la iglesia matriz del Cantón Girón. Por su acompañamiento, sus deudos quedan eternamente agradecidos. Daños materiales causa volque en Santa Marianita. Un camión con 3 personas a bordo que transportaba cebolla se volcó sobre la calzada en el kilómetro 3.8 desde Girón hacia Cuenca, sector de Santa Marianita, informaron personas que transitaban en ese instante, quienes de inmediato dieron aviso a los bomberos. El accidente no produjo heridos, solo leves contusiones, pero sí daños en el automotor. Personal de la Comisión de Tránsito tomaron procedimiento en el lugar. El viernes 1 de julio se realizó la segunda edición de la campaña Caminando sin Drogas, promovidas por la Dirección Distrital de Educación. La semana anterior les presentamos el resumen de la actividad. Hoy les compartimos la opinión de los rectores de los colegios Alejandro Andrade y Ciudad de Girón sobre el tema de las drogas. Seguro, por supuesto, nosotros tenemos esa obligación de hacer un seguimiento permanente, para eso contamos con las comisiones respectivas y se cuenta también con el apoyo de los DSs circuitales que están asignados acá para nuestro cantón. En esa medida, pues, cualquier tipo de novedades son enfrentadas de inmediato y si es necesario se pide el apoyo de los compañeros psicólogos del circuito. Con toda seguridad puedo manifestar que en nuestra institución no se ha reportado ningún tipo de casos, pero de alguna medida se ha trabajado en el aspecto preventivo a través del otorgamiento de charlas reflexivas hacia los estudiantes, tanto de educación básica como de bachillerato. El tema sí de las drogas es un tema ya no nuevo para Girón ni para la provincia, creo que para el país mismo, pero es un tema que tiene que tratarse con más profundidad. A nivel de nuestra institución se dio ya un primer paso, pero lamentablemente el proceso debió continuar. Pienso que deben haber otras actividades adicionales, pero
No, se terminó, o sea, las cosas quedaron allí, no sé si sea por falta de presupuesto mismo que tiene el país, en nuestra institución tan numerosa del cantón con jóvenes, yo creo que sobre todas las cosas tiene que existir el departamento del DSE, el departamento que no puede faltar, porque son ellos los más indicados, los profesionales que tienen que tratar el asunto, pero hoy en día en nuestra institución trabajamos medianamente en ese aspecto, solicitando la ayuda profesional del DSE, que solamente a nivel del cantón existe en Escuela 27 de Febrero. O sea, yo como representante de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, sí me siento muy desmotivada al no contar con este departamento. Muchas de las veces es una situación que se nos escapa de las manos, ya no podemos hacer más, pero nosotros, por más buena voluntad que tengamos, no podemos tratar ese asunto tan delicado. Quizá el nuevo año lectivo contemos con el número de estudiantes, que de acuerdo a la normativa, que es 450, para contar ya con el departamento del DSE y a lo mejor coordinar otras actividades. Yo más bien aprovecho esta oportunidad, hoy a través de este medio de comunicación, a todas las autoridades que nos escuche, para que pongan énfasis y sobre todo nos apoyen en este departamento, en este DSE. Necesitamos en Ciudad de Girón un psicólogo educativo, necesitamos un trabajador social, en definitiva un departamento equipado para que trate el tema con la profundidad que lo merece, como lo merece el cantón, porque apenas ver a los jóvenes que por falta de orientación a lo mejor caigan en estos vicios. Los jóvenes son presa fácil, pues, para caer en eso. En nuestra institución hubo una presunción. Ese mismo día que hubo la denuncia, de manera inmediata se actuó, la fiscalía hizo su intervención oportuna. Quizá yo con muy temerosa que de allí a lo mejor más bien las cosas vengan contra mí, pero a Dios gracias, parece que gracias a esa intervención al menos se puso un pare, si algo a lo mejor estaba iniciando en ese colegio, pero las cosas no han tomado mayor cuerpo. En el colegio internamente no se ha dado, no hay denuncias, no se ha dado consumo. A lo mejor a nivel del cantón, fuera ya de los predios de la institución, no sé, no puedo dar fe, pero dentro de la institución sí estoy segura que esta situación no se está dando. El municipio de Girón promueve la carrera de montaña Silván Girón 19K para este sábado 30 de julio como una acción para incentivar el turismo en la región. Paralelo a la práctica deportiva se desarrollarán actividades culturales y el concierto tributo a Hombres G con la agrupación Retrospectiva. Los organizadores se reunieron el miércoles pasado con entidades locales en pos de apoyo a la programación. Les tenemos los detalles. Yo creo que esta actividad que vamos a emprender acá con la Comisión de Cultura y Deporte, creemos que vamos a abrirnos un poquito más a conocer a nuestro Girón en su entorno, en su naturaleza, en toda su riqueza ecológica que tiene. Que aspiramos que sea no solo provincial, ojalá sea nacional, para que nuestro Girón sea conocido, sea recorrido, sea admirado su naturaleza, sus montañas, sus colinas alrededor del centro histórico. Realmente el municipio de Girón y el Centro de Emprendimientos aquí nos ha dado una mano tremenda en todo lo que ha sido la organización de esto. Vinimos con una pequeña idea y realmente estamos organizando un evento que promete mucho. Bueno, el deporte, está la carrera de montaña. Consiste en buscar senderos, básicamente. Tratamos de hacer todo por senderos. Que estamos ricos en esta zona de aquí, en todo el austro realmente de Chaquiñanes, que conectaban antes nuestras comunidades y eso. Entonces un poco tratamos de huir del humo que hay en las ciudades y también la bulla y todo. Entonces consiste en correr por senderos, disfrutando la naturaleza, el aire, las subidas, las bajadas y todo. Entonces aquí en esta zona de Girón encontramos varias rutas que realmente son espectaculares por todo esto, por los senderos, por la vista que tienen aquí de todo. Entonces,
Aquí estamos hablando de una ruta que se empieza a los 3.443 metros sobre el nivel del mar, es en la zona alta, en el Silván. Prácticamente todo es bajada, pero es una bajada que permite muy bien correr, o sea, no es una bajada muy peligrosa, sino más bien es una bajada que permite ir rápido por unos senderos espectaculares. Terminamos aquí en el Parque Central de Girón, estamos a 2.213 metros sobre el nivel del mar. Como ven, estamos abriendo las categorías desde los 16 años, realmente solo las ganas de salir y correr, tener una aventura, pueden correr, pueden caminar, la ruta siempre está abierta, igual estamos nosotros ahí con todos los abastos necesarios. Cuando escuchamos esta propuesta, me pareció muy interesante y como GAN Municipal estamos aquí prestos para apoyar y coordinar estos eventos que van en beneficio de todo el cantón. Esta intención de la ruta es netamente para potenciar y posicionar la marca de Girón como destino turístico, como potencia turística. Esta carrera tiene una connotación no solamente del deporte, ¿no? Vemos que estamos anclando lo que es dentro de esto la feria, es decir, dinamizar la economía, el turismo dentro de nuestro cantón. Para ello también estamos gestionando algunos presentes o incentivos, los cuales se sortearán entre todos los participantes. Va a haber un tributo de Hombres G, ellos van a tocar 3 horas, desde las 3 de la tarde a las 6. Entonces va a ser todo un espectáculo, ¿no? Nos hemos sumado. Si estuviéramos hablando de este proyecto, cuánto valdría o cuánto costaría, estaría sobrevalorado los 20.000 dólares. Pero como ha sido gestión, usted asciende a un costo de 5.100 dólares entre aporte del municipio y entre la gestión de los colectivos Trail Runners y los compañeros de retrospectiva. No olvidarnos de la seguridad. Claro, obviamente lo coordinaremos también con Comisaría Nacional y con los compañeros bomberos, vamos a coordinar esto. Los compañeros del ejército van a apoyarnos en ese tema con la patrulla de equinos. El costo es en 25 dólares. Cuando usted cancela los 25 dólares, ¿qué nomás tiene? Tiene una camiseta, va a tener un buff para protegerse de pronto del polvo, o del sol o del sudor. Va a tener hidratación, alimentación de frutas durante la ruta y el chip de carrera y el seguro también. La organización es del municipio de Girón, la organización es de los compañeros Trail Runners y los compañeros retrospectiva. O sea, es una gestión tripartita. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Edison Osa. Él es el gerente de LAT Jubones, la fábrica de lácteos del Cantón Girón, que está localizada en la vía hacia Cuenca, sector de Santa Marianita. Señor Osa, usted hace unos meses asumió la gerencia de esta entidad. ¿Qué tiempo está al frente de LAT Jubones? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan por este el canal de esta región. Muy contento de que nos esté invitando el hoy a su programa. Y bueno, respecto a la pregunta, estamos desde el 8 de enero ya iniciamos tareas acá en la empresa. Tenemos unas expectativas bastante amplias, pues que vendremos desarrollando dentro de la entrevista para que todo el mundo se vaya enterando. ¿Cómo en la fábrica de lácteos LAT Jubones tiene un historial? Años y según versiones de las personas que están asociadas a través de Copro Girón con su presidente, el señor Fausto Loja, nos han manifestado que en estos últimos tiempos ha tenido un cambio de lo que hace años era una fábrica que incluso entró en momentos a quiebra, ahora está siendo ya productiva y esa es justamente la aspiración que tenía la gente. Coméntenos, ¿cómo encontró, cómo está marchando la fábrica?
Bueno, la empresa, cuando yo hago parte de un proceso que viene desde el año anterior, donde se realiza un plan estratégico que es basado en un diagnóstico que en el cual yo participé. En ese diagnóstico identificamos que parte de las falencias que tenía la empresa era, entre varias, estaba no tener un plan de comercialización a las tiendas, por ejemplo. Tiendas, bares escolares, restaurantes, pizzerías, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros dimensionamos es porque solamente se estaba vendiendo el producto a la prefectura en la cual se le estaba proporcionando para un programa Equidar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Le hacía dependiente de ese solo cliente. Ahora, ¿qué es? Es abrir una gama de clientes, una mezcla de clientes mucho más amplia, en la cual la empresa pueda tener, no depender solo de un cliente, sino que depender de muchos clientes y así poder tener una rotación más amplia. Parte también de lo que identificamos fue que necesitaba un flujo constante de dinero. Ese flujo constante de dinero, por ejemplo, este año se hizo una inyección de capital a la empresa de $310,000, o sea, $310,000 que nosotros ya tenemos para capital de trabajo. ¿De dónde provino? Eso vino de una inyección de capital de los socios, ¿sí? En este caso la prefectura de la SUAI, y con esos $310,000 lo que yo le solicité, digamos, a los socios es poder tener dinero líquido para poder comprar a los pequeños productores y ir rotando ese recurso constantemente. Entonces, parte de la invitación acá en esta entrevista también es invitar a los pequeños productores que la empresa se encuentra con unas características distintas a lo que fue en el pasado. Entendemos que hubo unas dificultades, pero que esas dificultades ya han sido superadas de acuerdo al diagnóstico y al plan estratégico que nosotros hemos hecho de trabajo con todos los socios. Ahora, ¿había cierta desconfianza de la gente que no querían vender a la fábrica porque decían no me pagan? Bueno, y algunas situaciones, ¿se han superado todos estos inconvenientes? Nosotros en este momento solamente no tenemos deudas a proveedores a más de 15 días, porque entendemos, y fui muy explícito, por ejemplo, con quienes hacen parte de la empresa. La lógica del pequeño productor es quincenal, ¿sí? Un pequeño productor al día 16, 17, 18 ya es un recurso que le hace falta a él. Entonces, lo que yo solicité precisamente fue eso, tener un recurso disponible permanentemente para que el pequeño productor tenga quincenalmente sus recursos ampliamente, sin ningún problema. Ahora, otra de las situaciones, es una fábrica que nació en Girón con la perspectiva de la gente, del productor, del ganadero, del lechero gironense, pero y la materia prima no se la adquiere o no se la adquiría aquí en el Cantón Girón. ¿Cómo se está tratando ese tema? Bueno, nosotros, por ejemplo, pues es digamos ilógico que nosotros estando en el Cantón Girón, acá en esta región, nosotros pasando la calle ya podemos ver las vacas para poder ordeñar y para poder recibir esa leche. Uh-huh. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hoy ya hemos comenzado a trabajar, hace 2 meses estábamos recogiendo una leche acá en la región a través de un socio de Copro Girón. Ya hemos venido adelantando esa gestión, hemos visto que se ha logrado dinamizar esto y lo que se pretende precisamente es eso. O sea, le doy un ejemplo, por ejemplo, es un intermediario o piquero, como le llaman los pequeños productores, hace un viaje al día, ¿sí?, para poder llevar la leche. Nosotros, pasando la calle, ya podemos recoger la leche. ¿Eso qué nos significa? Que nosotros en el día podemos hacer varios viajes durante el día. Por ejemplo, en Girón no está la costumbre de hacer el ordeño de la tarde, por ejemplo. Nosotros con la empresa, con el tanquero que tenemos disponible para poder transportar esa leche, el tanquero podría desplazarse varias veces durante el día para recoger la leche. Entonces eso es un beneficio para la región, porque va a poder ser más productiva. En lugar de enviar la leche, por decir, a Cuenca, a otras empresas, pues va a tener simplemente que pasar unos 20 minutos, 15 minutos, media hora para entregar su leche. Ahora, ello también dependería, pero de la confianza que imponga la persona que está recolectando aquí la leche. Es conocido y siempre ocurre, en temporada alta
el valor de la leche baja, la gente no tiene dónde vender, incluso se llega al extremo de botar, el producto es en demasía y la persona que compra impone el precio. Así yo, es. Si acá me, yo pongo, digo, el, ¿cómo es el precio oficial? 43. El precio oficial está en 42 centavos. 42 centavos. Pero sí, si hay en demasía, yo puedo, como comprador, ir a decir, les compro 35, 30, 25. ¿Cómo superar esos inconvenientes que van en desmedro del productor? Verá, salvo la última semana, en el Cantón Girón, el pequeño productor, no considero que ha sido muy escasa la vez que ha vendido por encima de 40 centavos, muy escasa la vez. Y nosotros estamos ofreciendo comprarle la leche a 42 centavos en la fábrica, ¿entiende? Entonces, digamos que nosotros tendríamos un menor costo por transporte porque estamos simplemente pasando la calle, digámoslo así de alguna manera, es muy inmediato. Entonces nosotros tenemos esa facilidad de poder almacenar la leche y tenemos varios proyectos que le apuntan es a que se aumente la producción. Por ejemplo, nosotros no tenemos, digamos, los picos y las caídas de la producción de la leche. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un comprador durante todo el año, donde nosotros podemos comprar la leche durante todo el año y mantener un precio fijo, ¿sí? Entonces el pequeño productor no va a estar pendiente si va a caer o no va a caer la leche, porque es que nosotros ya le estamos consumiendo la leche, ¿cierto? Esa es como la estrategia que de pagar un precio justo, a realizar un comercio justo, de incluso estamos en la disposición de quienes depositen esa confianza en nosotros, incluso de poder dar un suplido para que la gente se acerque a nuestras instalaciones y podamos hacer una mayor recolección de la leche y que vaya en beneficio de esta región. ¿Y a cómo sería el litro leche en cambio del camión que sale a recoger? La leche que se recoge en el camión, estamos hablando de 42 centavos, es el precio oficial. Ya. Ese es el precio que nosotros, por el cual nosotros nos regimos, ¿cierto? Alguien que llega a la fábrica les vende a 42 centavos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos costos que son inherentes al transporte de leche. Entonces, digamos, cuando nosotros la recogemos, pues nosotros podemos, digamos, de alguna manera absorber parte de ese costo, no todo, ¿sí? Pero, digamos, quien nos gustaría mucho, y es a lo que le estamos apuntando, es que Coprogirón y algunos pequeños lecheros que se vayan asociando nos puedan vender la leche a nosotros, transportar la leche y nosotros cancelarles directamente a ellos, ¿cierto? Eso sería como lo más ideal. De hecho, Coprogirón ahorita está en un proceso donde tiene utilidades que tiene la empresa, unos dividendos que le generó la empresa, poco más de 30 mil dólares, y esos 30 mil dólares están definiendo si una parte o algo que ellos ya definan vaya precisamente a dinamizar la compra y la venta de la leche con las jóvenes. Utilidad que nunca llegó hace un año y medio más o menos. Verá, estas utilidades que estamos distribuyendo acá son del 2014. Ya. ¿Sí? En la actualidad ya se han entregado una serie de cheques. Entendemos que tienen un trámite interno porque están en el cambio de las directivas y que en el momento que se establezca las directivas van a hacer uso de esos recursos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es fortalecer a Coprogirón, fortalecer a los pequeños productores que se puedan asociar, que nos fortalecer a la empresa, porque no es lo mismo yo ir a Pucullcay, por ejemplo, a buscar la leche a 2 horas y media, 3 horas, donde hay un desgaste del vehículo, mientras que yo puedo pasar la calle de Santa Marianita hacia Girón y puedo comprar la leche. Entonces, y puedo hacer varias recorridos en el día, ¿cierto? Y que la gente, el pequeño productor que generaba leche en la mañana, digamos, de alguna manera, si esto se lograra dinamizar un poco más, podría haber un ordeño de la tarde. Y por ejemplo, las jóvenes podría recoger ese ordeño de la tarde. ¿En qué capacidad de almacenamiento de leche están en las jóvenes? Bueno, la empresa tiene una capacidad con 3 silos, son 34 mil litros diarios. Nosotros en la actualidad tenemos el proyecto con la prefectura, que es el programa Equidar, en el cual se entrega una funda de bebida láctea diaria, que son de 9.600 fundas diarias, y por el plan de comercialización que acabamos de iniciar son alrededor de 3.000 litros más. Entonces, digamos que tenemos para producir hasta 34 mil litros en silos de almacenamiento.
En caso de haber mayor producción, mayor entrega de parte de la gente, ¿existe la posibilidad de ampliar? Claro, es que eso es lo que queremos. Mire, parte de lo que nosotros pretendemos, nosotros no pretendemos comprar la leche por fuera de esta región, ¿cierto? Lo que quisiéramos es que toda fuera de esta región, ¿cierto? Y es la lógica, le vamos a generar desarrollo a esta región. Queremos, por ejemplo, convertirnos en uno de los, el segundo mayor acopiador de la zona, ¿sí? Y el segundo mayor acopiador de la zona, hay una acá en Portete, un acopio grande de 40 mil litros, pero nosotros estaríamos en capacidad de tener una capacidad y un acopio de 20 mil litros. Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo adicional a lo que yo venimos trabajando, tener 20 mil litros más, que no se va a hacer de la noche a la mañana, hay que ser claro con la comunidad, no va a ser de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacer ese trabajo, tendríamos la capacidad. Yo calculo que en esta región, no sé, puedo estar especulando, pero puede haber en esta región alrededor de 10 mil litros, ¿sí? Entonces significa que tendríamos la capacidad hasta de duplicar esa productividad de la región. Ahora, otra de las situaciones y que comentamos los gironeses es un producto que se elabora, que se fabrica, que se obtiene aquí en Girón, no está a la venta en Girón. Ya está la venta en Girón. ¿Ya está? Ya está la venta, ya llevamos alrededor de 4 semanas, estamos en los mini mercados que están acá en la zona. De hecho, la ruta que estamos realizando para Girón la estamos haciendo los viernes, está llegando el distribuidor acá a la zona y ya pueden adquirir estos productos en los principales mini mercados y en algunas tiendas de acá del municipio. ¿Cuáles son los productos que se están fabricando aquí? Bueno, nosotros tenemos unos productos, entre ellos nuestros productos estrella está los yogures. Estos yogures tenemos en 6 sabores, manzana, canela, maracuyá, durazno, frutilla, mora y banana, ¿sí? En varias presentaciones, 200 mililitros, de litro, de 2 litros y de galón. Y tenemos también el queso, un queso fresco que es rico, en presentación de 250 mililitros y 450 mililitros. El manjar, que es muy rico también, está en una presentación de 250 mililitros. Y tenemos la leche y bebida láctea que ahorita estamos empezando a comercializar. Bueno, Edison, ya que tenemos los productos aquí, vamos a regalar a quien nos llame. A las 3 primeras llamadas se llevan estos productos de Lat Cubones, el yogur. Así es que nuestra compañera de labores está presta con el teléfono. A las 3 primeras llamadas se llevan este producto directamente, sin sorteos. A ver, ¿quién quisiera entonces quedarse con este yogur de la vaca de durazno? Aquí ya está entonces. Bueno, ya están por ahí las llamadas. Exactamente. Ahora, las llamadas. ¿El producto está también siendo comercializado en Cuenca? ¿En qué otros lugares? Bueno, el plan de comercialización que nosotros tenemos es un plan que, aunque es agresivo, es de ir paso a paso, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en los comisariatos, estamos en Coral, ahorita vamos a regresar de nuevo al Supermaxi, Mega Tienda del Sur en Cuenca, vamos a entrar en Santa Cecilia, y estamos en el comisariato popular, también vamos a entrar, también tenemos un plan inicial de entrar en 250 tiendas, ya estamos entrando en 250 tiendas de Cuenca, ¿sí? Pero nuestro objetivo es llegar a 1200 tiendas en toda Cuenca. ¿Se están dando los pasos a su criterio satisfactorios para lograr estos objetivos? Pues los pasos, lo más importante es dar el primer paso. Y el primer paso es que ya establecimos unas metas, unos objetivos para dónde vamos, qué vamos a hacer. Ya hemos comenzado a trabajar, lo que le digo, las tiendas. Arrancamos también con pizzerías, con restaurantes, con bares escolares. ¿Y qué pasa? Parte del éxito de la empresa y de cualquier empresa de lácteos es que exista una logística donde, digamos, haya una frecuencia en la entrega del producto. Entonces, lo que estamos tratando de garantizar es que el producto tenga una frecuencia de entrega para que nuestros consumidores y los tenderos nos puedan consumir el producto adecuadamente. Bien, antes de despedirnos de la entrevista, vamos a dar a conocer, ya tenemos las 3 personas que se hicieron acreedores. Es 1 litro, ¿verdad? Este es de litro, sí. Ya, 1 litro de yogur, de Lat Cubones. A ver, nuestro compañero. Tengo uno más, si quiere, si alguien me llama. A ver, una llamada más. Una llamada tenemos más. En este instante.
podemos receptarla. El día de mañana puede pasar por aquí la señora Rosa Gómez, el señor Paul Jiménez y la señorita Sofía Bustamante por las oficinas de Girón TV. Tenemos una llamada más, por favor, este instante está habilitado el 2275-573. Edison, sus palabras finales. Bueno, nosotros queremos decirle a todos los pequeños productores que La Jobones es una empresa que busca dar el precio justo, promover el comercio justo con los pequeños productores. Queremos darle un beneficio a ellos. La empresa también se va a beneficiar porque va a comercializar, ¿cierto? Pero queremos hacerle una invitación a que hoy nos entreguen, digamos, la leche que se está produciendo en la región para hacer más competitiva la región y que pueda avanzar en esta producción y en estos proyectos que tiene la empresa. O sea, lo ideal es que es una empresa de acá del Cantón Girón, que sirva para el Cantón Girón y que trabajemos por el Cantón Girón. Bueno, quien desee mayor información puede asistir, gracias, obviamente, a la fábrica instalada en Santa Marianita. Ya, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Edison Osa, gerente de La Jobones, por lo que nos ha comentado sobre esta fábrica. Nos vamos nosotros, despedimos a Edison y nos vamos a una pausa comercial. Enseguida retornamos con ustedes. Nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El viernes en las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón se desarrolló un torneo de taekwondo infantil en la que participaron niños de Girón y Gualaceo. En Liga desde hace una semana entrenan niños este deporte, pero por falta de presupuesto los padres de familia deben cancelar los honorarios del instructor. El presidente de Liga aspira a poder contar con recursos para incentivar la práctica de este y otras disciplinas. Hicimos un pequeño torneo, invitamos a Gualaceo siempre con las puertas abiertas, vinieron los muchachos del taekwondo con el profesor y con el profesor nuestro de Santa Isabel, Félix Ayabaca, que se encuentra trabajando aquí con los niños en taekwondo, ha tenido la iniciativa y le hemos apoyado, tenemos el local, porque no es una disciplina en donde que los
los muchachos pueden aprender, pueden unirse, pueden desenvolverse. Hemos pensado en que Girón necesita ese tipo de disciplinas y de paso también buscamos a algunos muchachos hasta los 14, 12 años para que participen en los intercantonales. Estamos en una semana, he tenido el gusto y el placer de ver a nuestros muchachos de aquí de Girón, que solo en una semana se han, bueno, les gusta mucho y practicaron, compitieron en una manera en una manera deportiva con los muchachos de Gualaceo y tuvieron una gran participación. Ahora solo tenemos presupuesto para el fútbol y el básquet, tenemos dos profesores para eso y dependemos del Ministerio del Deporte en ese aspecto. Esto es prácticamente privado, el profesor tiene que cobrar a los padres. Esperamos un poco más de afluencia para que este deporte y esta disciplina se queden aquí en Girón. No nos gustaría solo en vacaciones. Hay algunos padres de familia que están dispuestos y están muy colaboradores al respecto. Esperamos un poco más de afluencia para que este deporte se quede en Girón y de alguna manera en el futuro poder hacer la gestión apropiada para que el Ministerio nos apoye con este deporte, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia. En este mismo campo de Liga Deportiva, a pesar de los ofrecimientos, los recursos de Liga Deportiva Cantonal de Girón no llegaron en el 2015 por falta de la directiva, aún no llegan y cada vez se torna más difícil de que se cumpla el ofrecimiento realizado por el entonces coordinador zonal del deporte y actual ministro del deporte, Javier Enderica. A ello se suma el recorte del presupuesto para este año, lo cual pone en aprietos a la entidad deportiva. De esto y otros temas, conversamos con Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Es hora que Girón esté otra vez en el mapa a nivel de la SOAE, a nivel cantonal, y vamos a trabajar para eso estamos hoy. Sin embargo, los recursos continúan siendo limitados. Muy, muy limitados, Eloy. Eso es un tema muy largo de hablar. De hecho, este año han mermado el presupuesto casi en un 20%. De alguna manera tenemos que sobrevivir con eso y tenemos que hacer lo que sea necesario para eso. Prácticamente los recursos son solo para gastos de administración, sueldos y los profesores de las disciplinas que nombramos. No hay para más. No hay para más. Todo lo demás tenemos que hacer autogestión, se puede hacer cualquier cosa, tenemos la voluntad, tenemos las muchas ganas, pero también necesitamos el apoyo de todos. ¿Las deudas que acarreaba Liga desde hace año o desde el otro año se pudieron pagar? ¿Llegó los recursos ofertados, Alfredo? Para nada, Eloy. Esos recursos seguimos peleando. La semana pasada fuimos y hablamos directamente con el coordinador zonal en Cuenca. Nos dijo que va a hacer lo posible por darnos los recursos del año pasado, que son prácticamente sueldos y gastos de utilidades. Seguimos esperando y ojalá se pueda resolver ese problema, porque no es fácil trabajar con muchas deudas. Somos una entidad que no tiene mucho presupuesto, tiene muchos gastos y no es fácil trabajar con deudas acarreadas desde el pasado. ¿Para el mantenimiento todo eso cómo se lo está haciendo? Para el mantenimiento casi no tenemos nada. Si le pongo un ejemplo, no quiero poner ejemplos ni números porque no quiero hacer público eso, pero para el mantenimiento casi no tenemos nada. De hecho, lo que más nos preocupa ahora mismo es sacarles a los niños en cuanto a uniforme, en cuanto a pasajes, en cuanto a otro tipo de cosas que van con los intercantonales, que tampoco tenemos recursos totales para eso. Pero vamos a hacer la autogestión, vamos a trabajar en eso para que los muchachos tengan lo que necesitan y poder representar bien a nuestro cantón. En cuanto a la cancha específicamente, bueno, este verano y como todos los veranos son muy duros. La cancha en este momento ya está dando un mal aspecto, está amarillento por lo que no llueve y por lo que no se está dando los cuidados de riego respectivos. En el momento no contamos con una fuente de agua directa para hacer los riegos respectivos durante toda la semana. Estamos a punto de comenzar un campeonato de Interjorgas. Hay otros campeonatos que se vienen también en el futuro y realmente la situación es preocupante por la cancha, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad de hoy, su medio, para hacer un llamado al señor alcalde. El señor alcalde ha tenido la amabilidad de venir acá y chequear este espacio, darse cuenta que la cancha necesita un riego, pero nos han ofrecido un convoy que dos veces a la semana van a regar.
La semana anterior, desde la municipalidad, se entregaron oficios a los frentistas de las calles regeneradas, en el que se explica los rubros a pagar en el lapso de 14 cuotas semestrales. Moradores de la calle García Moreno, entre Antonio Flor y Sandes, están molestos porque aducen que se están cobrando el rubro de veredas que ya se pagaron hace años. También hay un caso particular de tres viviendas de similares características que tienen que cancelar montos muy distintos. Que cobran, va a cobrar José bastante, porque mío sale más de 6.000 y de mi ñaño está más de 4.000 y del señor del vecino está más de 2.000. Y debe ser de todas partes, todos ustedes, como de repente tenemos 4 metros cada uno de herencia o compra que es de cada uno, de nosotros herederos, y sale de demasiado de mí. Yo quiero reclamar y las hacer, ya tengo pagado todo, ya compro en tiempo de la señora Marta. Pero está avisando tanto de que pagarse. ¿Cómo va a ser? Debemos reclamar porque es uno solo. Una sola casa y dividida para 4 metros cada persona tenemos. No tengo ni plata ahorita, mi enfermedad te costan mucho, tiene una operación también reuniendo. Verá, todos tres es una sola, levantamos en tiempo de final papá me levantó para encima, desde el cimiento 4 metros así para el frente, y ahorita tenemos los 4 metros de Lucho Arévalo, 4 metros de mío y 4 metros de mi año Juan. Y esta está terminada encima, y no es más ancho ni más angosto de ningún para que salga, deben salir las cartas igualito, y eso estoy reclamando. Pero uno de mí está más de 6.000, otro más de 4.000, otro más de 2.000. Si así se dice de las veredas, ya tengo pagado ya tiempo de la señora Marta, cuando era alcaldesa. Y ahorita otra vez sale de pagar las veredas, pero yo no sé de qué es. Yo quiero preguntar si está cerrado la oficina para ir a reclamar. Está demasiado, pues. Yo tengo incluso pagado ya de los del corredor, yo tengo pagado todo. Tengo recibos. ¿Y cómo es que me quieran cobrar de nuevo? No es justo, pues. Además de eso, mi mujer vive imposibilitada. Yo no puedo trabajar, yo sufro la columna. Es que ¿dónde sacar esa plata para esa cantidad de plata para pagar? No es justo de que yo pueda pagar esa cantidad de dinero. Es sobre los 4.000 dólares. Me dijo que han hecho antes de las obras, han hecho una reunión. Y que en la reunión han obligado y quedaron firmados todos que van a hacer esa obra. Entonces, esa obra estaba, dice, hecho de acuerdo ya. Aquí con el vecino de acá, la casa del Manuel y mi casa anteriormente era una sola. Así que dividimos en tres partes. Entonces todos tres tenemos la misma dimensión de metros. Pero sale en el, ahora en los impuestos de pagar sale diferentes precios. Si es el metraje lo mismo debe salir. El trabajo es el frente, han hecho lo mismo. No hay diferencia en el trabajo, es todo lo mismo. Yo tengo pagado de las veredas, tengo recibos. El pago que a mí casi está a 5.000 dólares. Y yo estoy bien renegada con nuestros gobernantes, porque me parece que para nosotros han hecho de hacer un negocio haciendo esta calle. La vereda y el pasadizo es que yo digo, ya tenemos pagado. Solamente es los 4 metros de calle de piedra. Eso es lo que tenemos que pagar. Y imagínese usted tener que pagar todo. ¿De dónde vamos a pagar si nuestro pueblo no vale para nada? Y sigue los impuestos más y más caro. Y encima de eso nos viene semejante injusticia de la calle. Ahora que ponen esa misma piedra que ya nos tienen cobrado y ahora por el cemento. No, yo no digo que no es trabajo. Conozco la obra de mano, pero no pues para tanto. Yo porque tengo semejante maravilla de negocio, entonces a mí me ponen todo comercial, todo, ¿por qué? ¿Acaso que a mí las pomas me dan plata? Esta copiadora de 5 centavos en 5 centavos para hacer un dólar, ¿de dónde voy a pagar yo? Yo que soy vieja, enferma y todo, pero ni todos, no porque los jóvenes, ¿y los jóvenes de dónde van a hacer plata? Yo estoy bastante renegada con mis gobernantes, a pesar que nosotros dimos el voto por ellas. El padre Víctor Cabrera también está inconforme con la emisión de los títulos a pagar por parte de la iglesia, por cuanto manifiesta que también se está cobrando un rubro alto por los trabajos que no se hicieron. El sacerdote acota que en otros lugares se han condonado las deudas de la iglesia, pero en Girón ocurre lo contrario, en desmedro de los feligreses que son quienes contribuyen. De verdad, sí, las obras de regeneración urbana que se han hecho, según lo especifica tanto la ordenanza y la emisión de títulos
para cada uno de los frentistas, han llegado los montos. La gran sorpresa es que ellos manifiestan, dice, se ha hecho la socialización respectiva. Con don Jorge Duque habíamos hecho 3 reuniones y había ya un monto especificado, que era 450 mil. Y yo, sorpresa, que nos llamó el alcalde actual para que podamos tener un primer encuentro y que iba a subir un pequeño monto. O sea, la gran sorpresa cuando nos llaman para la emisión de los títulos, en la que todos salían con más del 100% de la deuda. Al final, yo soy aquí el administrador nomás de la Iglesia Católica de Girón, porque al final, ¿quiénes son los que pagan? Son el pueblo que aporta con sus limonas, con sus donativos. Yo simplemente administro, pero la deuda para la Iglesia es de 94.641,01 centavos. Ese es el monto total que nos piden que tengamos que cancelar durante 7 años. En la ordenanza nos habían manifestado que estaba proyectado para 10 años. Y claro, yo había socializado también esta información tanto con el Colegio de Consultores en Cuenca como los compañeros de la Vicaría acá en la Vicaría del Sur. Y nos decían que en tiempo de Monseñor Luna, de la catedral, él no pagó. O sea, dijo, si quieren rematar la catedral, remátenlo y llévense. No se atrevieron. O sea. Entonces acá decían, también puede ser la misma alternativa. Si quieren rematar la iglesia, remate. Pero sepan que le están cobrando o quitando un bien al pueblo pobre de Girón, al pueblo de fe, sobre todo. Lo mismo hicieron aquí con la Asunción también. A Nabón igualmente le condonaron la deuda, a Oña también. Pero nuestro alcalde dijo que Girón tiene plata y Girón, la iglesia de Girón tiene que pagar la deuda. Yo sí creo que habría que preguntarle también cuánto de deuda dejó también cuando me entregó las cuentas de la Vicaría del Sur. Entonces yo creo que habrá que hacerle acuerdo y decir, señor alcalde, ¿cuánto fue la deuda que dejó a la Vicaría de Girón? Sí, la gran preocupación, y es la cosa que yo no entiendo, y sí es bueno también que nuestro pueblo de Girón sepa, por ejemplo, en la calle Andrés Córdoba, aquí nos dice, por concepto de veredas, se tiene que pagar 6.932,38 centavos. Yo pregunto, ¿cuáles son las aceras que han hecho en la Vicaría de Girón? ¿Qué es lo que han hecho? Cortar la grada y hacer una rampa. Entonces es bueno que el pueblo de Girón sepa cuánto de verdad están cobrando y cómo hacen los cálculos si aquí no han hecho aceras. Y el otro caso, en la calle Eugenio Espejo, cuando el muro no han tocado, no se ha hecho mayor cosa, sino solamente la parte de abajo, la salida a la Sander. Y ahí nos ponen que han hecho como aceras por un monto de 9.342,67 dólares. Y sumando entre las dos, los 15.000 dólares. ¿Dónde está la obra? O sea, esa es la gran pregunta que no comprendo. O sea. Entonces la gran pregunta es, ¿cuánto están cobrando por metro cuadrado de la obra? Entonces, si dejan cosas que pensar. Yo sí quisiera que vuelvan a clarificar con montos reales para que quedemos todos tranquilos. Que hay que cancelar, sí, estamos de acuerdo, hay que cancelar toda obra, pero que sea un monto justo, verídico y de acuerdo al trabajo que han hecho. Estas inquietudes las llevamos a la Municipalidad de Girón, donde el arquitecto Vinicio Peralta, el ingeniero Franklin Guillén, respondieron a ciertos cuestionamientos, pero aún así dejaron algunas dudas. Costos por regeneración urbana en centro de Girón. Lo que me compete a mí es prorratear los valores según lo manda la ordenanza, con el informe acá del ingeniero Guillén, que
quien fue el administrador del contrato y que conoce más a fondo de lo que se hizo en esta calle específicamente. Tres casas con similares dimensiones deberán pagar entre 2, 4 y 6 mil dólares. Ahorita no tengo yo los datos de cada vivienda, sí, pero se puede revisar cómo está evaluada la vivienda. ¿Cómo está evaluada? Porque digo, depende de muchas cosas el obtener el avalúo de un predio. Si es herencia, como usted menciona, me sorprende mucho porque en realidad aquí los predios están catastrados a nombre de a dos personas diferentes, ni siquiera están como herederos, ¿sí? Entonces, si se trata de herencias, el predio nunca se debe catastrar por lote, sino justamente como mencionan las escrituras, con los dineros que mencionan las escrituras. ¿Han sido atendidos los reclamos? Con las tres personas que han venido, se les ha explicado y han quedado, creo yo, claros de lo que es el trabajo que se ha hecho. Claro que si existe alguna incoherencia o se tendría que corregir, lógicamente. Pero eso sí, no les había mencionado cuál es el proceso y el procedimiento que se debe hacer administrativamente para, en caso de que haya existido algún error, se pueda corregir, ¿no? Pago por obras de veredas en la calle García Moreno ya fueron pagadas. En algunos lugares ese procedió. Las veredas. Entre Antonio Flor y Sandes no hubo ninguna intervención en las veredas. Se colocaron, por ejemplo, los basureros de acero inoxidable que están dentro de todas las aceras, se colocaron los bolardos, se colocaron en las esquinas donde se hizo los pasos cebras, se volvió a colocar bordillos prefabricados. En esta calle no hay bolardos, no hay basureros. No hay los prefabricados. No, sí hay. ¿Aquí en la García Moreno? Sí. Se prolongó las acometidas de la alcantarillada. Todo está fiscalizado, ha habido supervisión y yo le podría entregar los documentos de respaldo donde que claramente se determinan de qué rubros estaríamos hablando, de rubro excavación, rubro desalojo. Veredas a los costados de la iglesia. Me parece que hay una confusión porque él dice, oiga, vea, si a mí en la calle Andrés Córdoba no me hicieron mayor cosa. Sí, pero se le hizo al lote. El lote no solamente tiene frente a la calle Andrés Córdoba, sino también tiene a la calle Arturo Sandes. Ese lote tiene dos frentes, tiene a la Andrés Córdoba y también tiene frente a la Arturo Sandes. Cuando usted emite el título de crédito, le sale la clave catastral y le sale la dirección. Me imagino que ese lote está con dirección de la Andrés F. Córdoba. Pasa igual con el lote de la iglesia. El lote de la iglesia tiene dos frentes. Tiene frente a la Eugenia Espejo, pero también tiene frente a la Andrés F. Córdoba. Rubro por gastos administrativos. Nosotros gastos administrativos a este proyecto no le estamos cargando, únicamente hemos estado poniendo los gastos directos, porque nosotros hubiéramos tenido que sumar rubros por fiscalización, por administración, que el alcalde tomó la decisión de que estos rubros no vayan a la recuperación de crédito. Eso asumió la municipalidad. Entonces, ¿a qué corresponden, ingeniero, los 28 dólares que asoman en las cartas? Eso debe ser ya algo más que tendría que conversar con la ingeniera Fares. Reutilización de adoquines. Con adoquín nuevo, comprando el adoquín, ese rubro nos hubiera estado costando 85 dólares el metro cuadrado. Nosotros lo que contratamos es sin la provisión del adoquín. El adoquín se les entregó, se retiró de la calzada, se limpió, se le dio el proceso y se volvió a colocar el mismo adoquín. Ese rubro vale 27,32. Si no hubiéramos reutilizado el adoquín, este rubro no dejaría de costar menos de 80 dólares. Tenemos una convocatoria por parte del presidente de Copro Girón, Fausto Loja, que manifiesta lo siguiente. Se convoca a todos los socios de esta
Banco ProGirón a una asamblea general el día sábado 16 de julio del 2016 a las 2 de la tarde. Esto lo realizarán en el Salón de Sesiones Copro Girón, ubicado en el kilómetro 35, sector Santa Marianita, para tratar puntos importantes en beneficio de la organización, informa el presidente de Copro Girón, Fausto Loja. También la Unidad Educativa Ciudad de Girón convoca a todas las personas interesadas en participar del concurso para administradores del bar de la Unidad Educativa Ciudad de Girón a que se acerquen a la institución a partir del día lunes 11 hasta el 13 de julio del 2016 de 1 a 3 de la tarde. Esto informa la rectora de esta Unidad Educativa Ciudad de Girón, Eulalia Clavijo Fajardo. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. ...48 estudiantes de la Escuela 27 de Febrero cumplieron su instrucción básica de 10 años... y están listos para ingresar al bachillerato en un colegio. En acto solemne desarrollado en el Salón del Pueblo, los estudiantes fueron incorporados en presencia de autoridades locales y de educación distrital. En esta mañana de programa de incorporación al bachillerato de los décimos años de educación general básica, en conmemoración a los alumnos que hoy cumplen un periodo más en su labor educativa. 10 años de educación que han transcurrido en esta noble institución, que espero sea la base para que a futuro sean unas personas de bien, porque les espera un largo camino que recorrer en el campo educativo. Vayan mis felicitaciones a todos los representantes legales de los alumnos que hoy dejan las aulas de la escuela, llamemos así, para ingresar a un colegio donde las responsabilidades van a ser mucho mayores que en la escuela. El cronograma de actividades previsto para cada trimestre se desarrolló con el apoyo e involucramiento de todos los miembros de la comunidad educativa. Se puso de manifiesto una vez más la coordinación existente entre los diferentes organismos institucionales
propiciando un ambiente favorable para el trabajo. La colaboración de los padres de familia en el control del cumplimiento de tareas escolares y en el uso del tiempo libre de sus hijos todavía es insuficiente. Hace falta mayor responsabilidad. Quiero felicitar también a las autoridades que antecedieron al licenciado René Chica, porque este no es un trabajo de ayer. Esto no es un trabajo de un día. Esto es un trabajo, un proyecto que lo han venido realizando todo el personal docente, administrativo, a lo largo, caminar de esta noble institución educativa. Ese futuro ya está en vuestras manos, es la segunda promoción, por eso felicitarles a ustedes pequeños. Están en buen tiempo, han nacido en un tiempo especial, buena en la que el país está. Tiene sus problemas, sus dificultades, indudable, pero jóvenes, ustedes nacieron en buen tiempo. En este día especial, donde los compañeros del décimo culminan una etapa importante de su vida educativa y abandonan las aulas de nuestra querida institución para continuar sus estudios en el bachillerato, quiero expresarles mis felicitaciones por haber cumplido con esta deuda, con una de las muchas metas que en el transcurso de sus vidas se presentarán. Durante el acto de graduación de los estudiantes de la Escuela 27 de Febrero, el alcalde anunció que pronto iniciarán los trabajos de arreglo de la calle Luis Monsalve Pozo, que está localizada en la parte posterior de la escuela y pasa por el Banco de Fomento, hoy denominado Banco Ecuador. Y también quiero darles una buena noticia. En los próximos días ya va a construirse, va a mejorarse la vía que está detrás de la Escuela 27, para que quede bonito, que quede elegante todo alrededor de la Escuela 27 de Febrero y también esa calle que pasa por la, el banco llegará hasta la vía. Entonces todo eso va a quedar bonito porque ustedes se merecen. Es una escuela centenaria, bicentenaria de ustedes. Una moradora de la calle Luis Monsalve Pozo denuncia que en este sector abundan los grafitis en las paredes de casas y de la Escuela 27 de Febrero. Manchas de pintura que dan un aspecto negativo del lugar. Manifestó que son constantes esos hechos y que apenas se pinta y adecenta una vivienda, enseguida alguien le vuelve a manchar. Se pide a las autoridades localizar al responsable y sancionar, toda vez que existe una cámara de videovigilancia que cubre esta área. En otros sectores de la ciudad también se observan estas prácticas, como es notorio el incremento de anuncios pegados en paredes y postes. Si usted alguna vez ha sido víctima de llamadas telefónicas malintencionadas, está en su derecho de pedir a la operadora el rastreo para conocer desde dónde se lo hizo y que aplique la respectiva sanción dentro del marco legal avalado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Existen medidas por llamadas falsas y malintencionadas que pueden determinar suspensiones a corto, largo y definitivamente de los servicios en una línea telefónica. Se consideran llamadas malintencionadas aquellas a la cual le llaman pero no hablan, es decir, no hay interlocutor cuando se reciben insultos, burlas, acoso sexual y agresiones, insinuaciones que atentan contra la integridad, entre otros. La Arcotel recomienda a los usuarios reportar los inconvenientes que tuvieren en el uso de los servicios de las telecomunicaciones a su empresa operadora o concesionaria. Si no atienden el reclamo, pueden llamar al Centro de Información y Reclamos de la agencia al número 1-800-567-567. Esto lo pueden hacer desde un teléfono fijo o ingresar al formulario de reclamos de la página web www.arcotel.gob.es. Los buses que prestan servicio de transporte público desde el sur de la provincia y el país e ingresan a la ciudad de Cuenca, desde el lunes 4 de julio han variado su ruta al llegar y salir de la capital Azuaya. Esto debido a los trabajos del tranvía que se desarrollan en la Avenida de las Américas. Los trabajos del tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca, que se desarrollan desde finales del 2013, han alterado la movilidad en la tercera ciudad del Ecuador y causan múltiples inconvenientes.
Al llegar a Cuenca, las unidades de transporte público intercantonal e interprovincial deben ingresar por la autopista hacia Azogues. De allí avanzan hasta el puente a desnivel que se une con la Avenida de las Américas. Por aquí ingresan para tomar luego la Avenida Gil Ramírez Dávalos e ingresar al terminal. La misma ruta está establecida para salir desde Cuenca hacia los destinos del sur de la provincia. La primera parada establecida para los pasajeros que llegan a Cuenca es al ingresar a la autopista. Quienes deseen dirigirse por la ruta acostumbrada por la Avenida de las Américas deben tomar un bus urbano. De igual manera, los pasajeros que en cambio tienen su destino a Girón, Santa Isabel, San Fernando, Machala y otros lugares, deben esperar en la estación junto al puente del Salado. Malestar causa en los usuarios estos cambios, en primer lugar por el contratiempo que ello implica, como también el costo adicional de buses o taxis que hay que usar obligatoriamente. El malestar se incrementa, puesto que estas medidas no se hicieron conocer sino hasta que ya se las aplicó, mencionaron usuarios del transporte público. Es por eso que la semana anterior muchas personas esperaron por largo tiempo en los sectores acostumbrados el bus que nunca llegó. Incluso hay reportes que estudiantes esperaban en la noche el bus en el Parque del Dragón. El cambio de ruta, según se ha anunciado, podría durar unos 4 meses, es la información que se nos ha dado a conocer. Aproximadamente a las 9 horas del sábado se registró un accidente de tránsito en el puente de Ricay, que afortunadamente no dejó heridos, tan solo daños materiales. El camión que transportaba bebidas gaseosas y agua tenía ruta norte-sur. Según manifestó un agente de la CTE, al parecer falló el sistema de frenos, lo que hizo que el vehículo en primer lugar se estrelle contra la vereda del puente y luego se vire sobre la calzada. Moradores del sector aducen que no hay un control de velocidad en la zona y los carros circulan a altas velocidades. Agregan que es común en esta zona el olor que dejan los vehículos por la fricción de las zapatas. En otro orden de informaciones, en la madrugada del sábado, antisociales se robaron la computadora de un camión conocido como Mula, desde el sector del Coliseo de Deportes. El dispositivo tiene un valor comercial de aproximadamente $6,000, dio a conocer el afectado. Manifestó que no es la primera vez que desconocidos le roban y de la misma forma a otras personas. Indicó además que en la ciudad de Cuenca también están robando las computadoras de los camiones. En esta ocasión no ha puesto ninguna denuncia, manifestó, a la vez que acotó que en las veces anteriores no se tuvieron resultados. Otra información, esta es una buena, en cambio. Empleados municipales, entre ellos los agentes de apoyo ciudadano, el miércoles anterior procedieron a arreglar y a desentar el espacio donde se levanta el monumento a la Cholita Gironense. Se colocaron 4 bancas, pintaron bordillos, sembraron plantas y podaron el césped. Quedó un espacio acogedor, digno de nuestra ciudad. Felicitaciones a quienes tomaron esta iniciativa y esperamos que se continúe con esta labor de mantenimiento y adecentamiento de nuestra urbe. El Comité Achiras de Corazón de Nueva York inauguró en Girón las primeras jornadas deportivas vacacionales. El acto se cumplió en el espacio social, cultural y deportivo el pasado sábado. Asistieron unos 60 de los 220 niños inscritos, manifestó el coordinador Jorge Alvear, a la vez que criticó la ausencia de autoridades. La Asociación Achiras de Corazón, que me honro en representar como justo premio al esfuerzo realizado por los niños durante el año lectivo que termina, ha considerado realizar las primeras jornadas deportivas vacacionales en las disciplinas de fútbol, básquet, entre las edades de 7 a los 14 años. Achiras de Corazón, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, es una institución conformada por coterráneos que por diversas razones migraron a ese país que, sin embargo, no olvidan su tierra natal y constantemente están preocupados en el cumplimiento de muchas actividades para colaborar con Girón y particularmente con la niñez. Siendo así, no se excluye
la práctica deportiva como medio para lograr la formación integral de los niños. Si el conocimiento es el alimento del alma, el deporte es alimento del cuerpo. No puedo ocultar la satisfacción que me produce el hecho de poder inaugurar estas primeras jornadas deportivas denominadas Achiras de Corazón, que más allá de promover la práctica deportiva como un complemento en la formación integral del niño, estos tienen una connotación especial: elevar nuestra voz de rechazo a ese mal destructor de juventudes que es la droga. Pero son ustedes, queridos niños, son ustedes, queridos padres de familia, que deben rechazarla. Como bien dice algunos de nuestros eslogan, el deporte es vida, la droga es destrucción. En estas jornadas deportivas que hoy iniciamos, le ponemos el sello de superación y esfuerzo, que no forme solo mentes brillantes, sino también que forme el cuerpo y el espíritu de todos los niños y niñas deportistas de este bello Quirón. Felicitaciones a los organizadores, felicitaciones a los auspiciantes, que tenemos un número de 20 auspiciantes que gracias a ello también ha sido posible elaborar estas camisetas que están mostrando el día de hoy. Quiero también recordarles que de estas jornadas vacacionales vamos a sacar un preselectivo, los mismos que van a jugar con las selecciones inferiores del Deportivo Cuenca. Tenemos 220 niños inscritos y todos los niños van a tener su camiseta. Asimismo, los balones han sido confeccionados, mandados a hacer con esfuerzo de cada uno de los señores de Achiras de Corazón de Nueva York. Decirle no a las drogas, porque es un mal que está acechando en todo el mundo, no es solamente aquí en nuestro país, en todo el mundo. Continuamos informando, tenemos en la línea telefónica a una persona que desea hacer escuchar su reclamo, su opinión. Se trata de la señora Zoila Arce, quien nos ha llamado al 2275-573. Doña Zoila, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Coméntenos, ¿qué desea hacer conocer usted a la ciudadanía? Yo llamo, discúlpeme, oiga, pero tengo una indignación con esto de el señor alcalde, las autoridades, lo que hacen con estos niños especiales que ellos necesitan de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué les votan a ellos? Es como votarles a la calle. Niños que tienen una mente de un niño, ¿por qué les hacen eso de sacarles de la escuela? Nosotros somos las principales, las protagonistas de haber creado esta escuela, y para que a nuestros hijos les hagan esto, es ¿cómo le puedo decir? No, tengo un coraje grande que tengo. ¿Cómo gastar tanto dinero en esa tal cancha que sirve para borrachos, para que estén allí? Discúlpeme, señor periodista, pero es así. Para poner ahí a borrachos, a eso digo, y que no les apoyen a estos niños, ¿en dónde está? Que ellos son los principales, que ellos son los que necesitan, que son los privilegiados en todo. ¿En dónde está? ¿Por qué hacen eso? Es mala suerte que yo ese día de la graduación de estos niños, yo no pude estar aquí por una enfermedad que tengo. No pude estar ahí presente, pero tengo un coraje, digo, la escuela especial que tanto dijeron que van a ayudar y botado allí destruyéndose totalmente. ¿En qué apoyan? ¿Cómo ayudan a estos niños? ¿Qué, señor, que les van a dar ahora que va a haber talleres? ¿En qué sentido? ¿Talleres de qué? Ya les botaron a la calle. ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar de ellos? ¿Qué va a hacer de ellos? Ah, ¿no tiene un poquito de caridad, un poco de amor? ¿Cómo le digo? Oiga, tengo un coraje que no sé cómo hacerlo. No tenemos a quién quejarnos, a quién decir. Si uno va y reclama, es tal vez porque otra persona nos ha mandado a decir no. Yo soy consciente, soy una persona ya de edad, que yo tal vez alguna vez al señor alcalde que me disculpe, que yo le dije que cuándo va a ser, mejor se pone bravo pensando que uno van a valerse de otra persona para yo estar reclamando, pidiendo que nos ayuden con la escuela. Vino el otro, no hizo nada. Ahora este señor alcalde, que le dimos el voto por él, pensando que nos va a apoyar, nos va a ayudar, y total nada. Tiene tanto empleado allí, lo único que hace.
nada, discúlpeme, señor Peralta. Ya, y eso yo digo, ¿por qué no les apoyan como gastar tanto dinero ahí en esas canchas? Podían terminar la escuela especial que ellos necesitan. Ellas son las personas preferidas que deben estar en primer lugar, no para poner allí eso. Muchísimas gracias, señor Peralta. Yo le agradezco. Bien, gracias por su comunicación, señora. Soy la Arce, quien ha hecho mención sobre el acto de graduación que se realizó la semana anterior a las personas asistentes a la escuela especial, a quienes se les graduó precisamente porque han pasado los 20 años y manifiestan que ellos ya no pueden acudir a la escuela especial, tampoco recibir sus terapias. Eso es el comentario en sí que he hecho y está pidiendo que se concluya la escuela especial, el edificio que está en San Juan de Pambadel y que por muchos años está abandonada esta obra. Regresamos luego de una pausa comercial. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Ayer domingo, la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón desarrolló la Casa Abierta, en la cual los estudiantes expusieron al público materiales desarrollados, los cuales avalizan su preparación profesional. El evento tuvo lugar en el espacio social, cultural y deportivo. Para la Escuela del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, es una verdadera honra y una satisfacción en esta mañana presentarles a todos y cada uno de los presentes este acto académico de Casa Abierta. Nuestro compañero y amigo Rafael Correa no se cansa de decir: el pasado no volverá. Y en esta mañana, la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, con este acto, quiere coincidir con este pensamiento, porque se acabaron ya algunos años la compra y venta de licencias, porque ya desde hace algunos años ya se acabó el compromiso y el regalo de licencias profesionales, porque era necesario de que se tome una medida radical
nuestro país. Este acto académico de Casa Abierta no es otra cosa más que la conjugación y la armonía de estrategias didácticas y pedagógicas de los señores profesores y sobre todo de ustedes, señores estudiantes, los protagonistas y arquitectos de esta Casa Abierta. Para ello, la Escuela de Capacitación ha sido necesario imponer en base a sus directivos del doctor Patricio Guaricel en los últimos 9 años y su cuerpo directivo que lo acompaña en brindar una excelente infraestructura. También brindamos para el servicio del área volante y la educación un moderno bus. Y cómo no resaltar en esta mañana, compañeros aquí presentes, con nuestros stands, las diferentes áreas dentro de la psicología de la conducción, dentro de la educación ambiental. En la parte del fondo tenemos la exposición y disección de las partes de un motor y su funcionamiento, el sistema eléctrico, la alarma de un vehículo, situaciones básicas que debe conocer el nuevo conductor. Es decir, autoridades aquí presentes, todos estos están conjuga el saber del nuevo conductor, incluido el área de la computación, del inglés, de la geografía urbana del Ecuador, en donde el estudiante día a día se capacita para conocer los puntos turísticos y a su vez la estructura vial del auto y de nuestro país. Farmacia de turno para la presente semana es Farmacia Margarita, ubicado en la calle Antonio Flor y García Moreno. Teléfono 22-75072. Les recordamos que el turno de estas farmacias inicia a la 1 de la tarde del día sábado hasta el siguiente sábado en el mismo horario. Con esto nos vamos a despedir por la presente semana, a agradecer la grata sintonía de cada lunes a ustedes amables televidentes que nos siguen a través de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es, también a través del Facebook. A todas las personas que nos están siguiendo, les mandamos nuestros más cordiales saludos. Hasta el próximo día lunes, Tatiana. Hoy, amigos televidentes, siempre un gusto compartir con ustedes las noticias acontecidas en Girón todos los días lunes. Que tengan un excelente inicio de semana.